llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasa por la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a la Eucaristía, encuentro personal con el Señor. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Gildardo Ríos, intención Horacio y Yolanda Ríos. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para que celebremos dignamente la Eucaristía en este viernes penitencial, pidamos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas hacia Dios, pero también por nuestras faltas hacia nuestro prójimo, por lo que hemos dejado de hacer, por nuestras omisiones, por nuestros malos pensamientos, malos deseos. Pidamos perdón por nuestras malas palabras, porque en muchas ocasiones, con palabras o con obras, ofendemos a Dios y a nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y nuestra salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y lleno de ternura, que hiciste brotar de la roca una fuente de agua viva para tu pueblo sediento, seca las lágrimas de nuestro arrepentimiento, para que podamos llorar nuestros pecados y merezcamos por tu misericordia recibir el perdón de todos ellos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean imitadores míos y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. Porque como les decía muchas veces y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre. Su gloria, sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio,
somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Tu palabra reanima nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo, 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del Evangelio que acabamos de escuchar puede darse para diversas interpretaciones. Y una de ellas puede ser que uno queda desconcertado con que Jesús ponga, por ejemplo, a un administrador que es un ladrón, a un administrador que no solamente estaba malbaratando los bienes de su amo, sino que ante el despido inminente robó. Pero eso no es lo que elogia Jesús de esta persona. Lo que sí elogia al Señor es su astucia para el problema que tenía.
la astucia para poder resolverlo y salir del apuro. Por eso vamos a detenernos en mirar qué fue lo que hizo él y que nos puede servir también a nosotros. Lo primero es que al administrador lo iban a despedir. Y él se puso a pensar, ¿qué voy a hacer yo? Y al pensarlo, no se quedó allí como esperando a ver que las soluciones llegaran. Él mismo las buscó. No de la mejor manera, pero las buscó. Muchas veces ante nuestra vida llegan problemas. Una enfermedad, el desempleo, un problema afectivo. Y nosotros nos quedamos allí como esperando y esperando a que las cosas se solucionen por sí mismas. Hay personas que dicen, Padre, yo llevo un montón de tiempo pidiéndole a Dios que me dé un trabajo. Y yo les pregunto, ¿y usted sí lo está buscando? Porque si usted no lo busca, no va a llegar. Ante un problema de salud y nos quedamos como esperando, llorando el problema, ay, estas enfermedades, estas dolencias, me duele aquí, me duele allí, pero usted está buscando soluciones para ese problema. El administrador fue muy astuto porque empezó a buscar solución para su mal. Así tendríamos que actuar nosotros, queridos hermanos. De la mano de la providencia de Dios, de la mano del auxilio y de la bendición que Él nos otorga. Pero nosotros también debemos buscar todos los días las soluciones a nuestras dificultades personales. No nos podemos quedar llorando sobre la leche derramada. No nos podemos quedar lamentándonos simplemente por nuestros problemas. Hay que buscarles soluciones. Y que muchas veces nosotros creemos que el origen de nuestros problemas son los otros. E inculpamos a los otros, y que los otros son esto y lo otro, y que por eso yo estoy así. No, muchas veces somos nosotros los que tenemos el problema interiormente y no queremos salir de él. Por eso el administrador se llevó el elogio de Jesús. La comparación la hizo porque él fue un hombre inteligente, astuto. Qué bueno que nosotros utilizáramos la astucia para el bien, utilizáramos la inteligencia para efectivamente salir adelante y que todos los días fuéramos tan creativos para las cosas buenas, porque hay veces para las cosas que no enriquecen si hay soluciones de fondo. Por ejemplo, están en una fiesta y se acabó el licor y sí resulta plata de donde no hay para comprar. Ahí mismo, solución. Pero en una casa se enfermó alguien y vamos a buscar el dinero para poder solventar un gasto y ahí sí no resulta nadie. Astutos para las cosas que no nos hacen crecer. Pero astutos tendríamos que ser siempre, para las cosas que realmente nos ayuden a buscarle solución a nuestros problemas. Por eso, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que Él hoy nos regale su Espíritu y que ese Espíritu nos motive a que nosotros, en medio de nuestras dificultades, seamos astutos para buscar soluciones. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos.
hacemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que mires propicio esta oblación que te ofrecemos por nuestros pecados, y concédenos que este sacrificio, del que emana la fuente del perdón para los hombres, nos dé con abundancia la gracia del Espíritu Santo para llorar y lamentar nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo el Señor de los cielos, santo, santo nuestro Redentor, y bendito el que lo recibe, reflejándolo en su corazón. Santo, santo el Señor de los cielos, santo, santo nuestro Redentor, y bendito el que lo recibe, reflejándolo en su corazón. Hosanna, hosanna, al cielo, hosanna en lo alto, hosanna en la tierra, santo es el Señor. Hosanna, hosanna, al cielo, hosanna en lo alto, hosanna en la tierra, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Thank you.
Aquí está presente el Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Gildardo Ríos, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Ana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Que hoy sea una nueva oportunidad que nos da Dios para ir encontrando salidas, soluciones a nuestras dificultades. Yo considero que estamos como en la sociedad del lamento. Perdónenme la expresión, una chilladera por todo. No, vamos también a buscar soluciones, que Dios nos da las oportunidades. Por eso digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Panes y la vida,
12 copas y una alianza se mezclaban aquel día donde Jesús, lavándoles los pies, les enseñaba lo que es la vida. Muchos hombres, un maestro, muchos panes y una vida, muchas copas y una alianza se comparte. Les perdonaba su maldad vivida, donde Jesús con su resurrección les prometía amarlo siempre y sin medida. Eucaristía, el signo grande del amor. Eucaristía, presencia viva del Señor, Eucaristía. Oremos. La digna concepción, Señor, de tus sacramentos, con los gemidos de nuestras lágrimas, borren las manchas de nuestros pecados y nos hagan recibir por tu generosidad el deseado efecto del perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz y santo día. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María.